Amigas y amigos, bienvenidos sean todos una vez más a Manolo por el Mundo. Hoy nos vamos a una isla, a una provincia que nunca hemos ido. Se llama Príncipe Eduardo, como debe ser, Isla del Príncipe Eduardo, Prince Edward Island. Oigan esto, la Isla del Príncipe Eduardo es una de las provincias marítimas orientales de Canadá, frente al Nuevo Brunswick y Nueva Escocia en el Golfo de San Lorenzo. La gran isla se caracteriza por sus playas de arena roja, los faros y las tierras fértiles de cultivo, y es famosa por sus mariscos, por la langosta y los mejillones. Charlottetown, la capital, alberga edificios victorianos de gobierno y Federación Center of Art, con un teatro y una galería de arte. El idioma oficial, el inglés, de facto, dice. La capital, ya le dijimos, Charlottetown, como debe ser, la población de unos 160 mil habitantes. Como debe ser. Escaños en la Cámara de Comunes, tiene cuatro. Es una isla que está ubicada en Canadá. Y hoy vamos a hablar con una dominicana que vive allá, una dominicana muy chula, muy simpática, muy agradable, que responde al nombre de Griselda Silly, como debe ser. Griselda, ¿cómo estás? Bienvenida a Manolo por el Mundo. Déjame aplaudir, Manolo. Yo no quedo atrás. Ay, pero yo estoy contenta, Manolo. Yo estaba loca porque tú me entrevistaras. ¿Y Loca. por qué? Porque tú Bueno, estabas. mira, primeramente, porque yo te sigo a ti desde que tú trabajabas en esas comedias ya desde los años 80, 80, No, no, por no, ahí más atrás de tanto. 80, no, 80, no. De ¿En cuándo? 90, 96 en adelante. Ah, bueno, pues, ah, bueno, Wilson, ya tú estabas nacido. Yo le dije a mi hijo, no, tú no estabas nacido cuando él trabajaba en la televisión como comediante, pero mi hijo tiene 32 años, así que Él estaba sí estaba nacido. nacido. Es que no se haga el Sí, loco, estaba nacido, soy estaba, gigolo. sí. Pues nada, yo estoy muy contenta, yo quería, digo, no, Manolo, tiene que hacer una entrevista para los dominicanos, los poquitos dominicanos que vivimos aquí en la isla. Y para yo dar mi versión de mí, de cómo yo llegué aquí y la vida, cómo me cambió la vida haber venido aquí a la isla, y estoy sumamente feliz. La verdad que sí. Bien. ¿Qué tiempo tú tienes viviendo allá, Griselda? En octubre cumplimos 19 años. Pero tú eres Ya, sí. fundadora de esa No, isla. no, ya yo, a mí me pertenece, yo tengo parte de esto aquí. Ok, te toca. A ti te toca un De, terreno de ahí. Por Mira. ley y por todo, porque soy canadiense también, así que tengo un Ciudadana pedacito canadiense, muy aquí. bien. Sí. Y entonces, ¿cómo llegas allá? ¿Cómo fue? Me casé con un canadiense, Ok. conocí un canadiense, me estaba llevando mandinga con todos los mandinguitos y mangué mi canadiense. Mi amor, y aquí estoy. Okay. ¿Dónde conocieron? Aquí en el país, en República No, Dominicana. nosotros nos conocimos en Argentina. Yo Okay. trabajaba en el Hotel Iruña, en Mar del Plata, en Argentina, y él fue un grupo de ingenieros que trabajaba con la compañía McCain Food, y él fue a embarcarse a montar una planta. Mi esposo es ingeniero. Y nada, yo trabajaba en el hotel y yo veía que ese señor. Yo iba ahí muy simpático y yo sin decir nada en inglés y él, hola, y yo no sabía lo que me estaba diciendo, pero lo vi como muy simpático. Digo, pero ven acá, cuidado, si esto fue lo que yo vine a buscar. Lo invité a tomar café. ¿Cómo? No me pregunté cómo. Y yo terminé mi jornada de Coffee, trabajo. coffee Ya no, yo le dije café, café, y le di la dirección. Pues nada, drink. Pero nos espérate, espérate. ¿Tú lo invitaste a beber café a dónde? a un café. Allá en Argentina se usa mucho los cafés. Tú lo invitaste a él a un café. Yo lo invité, O yo. sea, tú te le tiraste a él. Ah, pero ajá, dime, Manolo, ¿y qué? Mira cómo está Argentina ahora. Y si yo me había quedado en Argentina, mi hijo, me había llevado el diablo. Claro, yo le dije Te café. pone a estar Y yo, ay. privando en muy brutal, en convencional, en No. tradicional. Tuviera Mira. aquí en el país. Con todos los diablitos,
Manolo. Ok. Tuviera en el país llevándote mandinga. Ay, está muy... Espérate, que ahí que ha bajado el volumen. Discúlpame, que me estaban llamando. Sí, ok. Entonces dime, ¿lo invitaste a un café? Pues espera, lo apagaste. Ahí ya. Ok. ¿Lo invitaste a un café al tipo? Ah, no, espérate, que se me fue. Me entró una llamada y se me fue la cuestión. Esto no vamos te ver, oigo. Vamos a ver, pues esto es en vivo, dame, señores. Break, al ser en vivo, favor. Oye, uno es hablador, dije, esto es en vivo. No, pero vamos a decir que es en vivo. Sí, sí. Esto, al ser en vivo, usted ay, sabe Dios. Que pasan esas cosas. Vamos a ver si ella ahora no tumba la grabación. Ahora sí, ay, pero me llamó, le dije, no me llame, que tengo una entrevista. Pues nada, Manolo, mira. Yo trabajaba en un hotel como mucama, housekeeper, y a nosotras se nos estaba terminantemente prohibido uno tener contacto con los clientes. Uh-huh. Yo entré normal a limpiar mi habitación, no veo que tiene el cartel de no molestar, y entré. El señor tenía un problema estomacal y se había quedado, no había ido a la oficina, y él me miraba, y yo me hacía la, tú sabes, la que no veía, yo imagínate con 31 años, con este tremendo cuerpo, que no es la ballena que estoy ahora, te estoy hablando de una cosa, mira, no, porque hay que ser consciente, no, Manolo. No, que ahora está un poquito más llenita, pero claro. Era más delgada. Antes. No, antes yo, a mí había que dármela. Porque sí. Eso sí. Claro. Mira, Manolo. Flaca. Flaca. Chata. ¿Entiendes? No. Chata. Tú estás loco. Y es fácil. No, mi amor. Yo era completa por todos lados. Okay. Pero nada. Oye, Manolo. Y dale. Vengo, pan. Y no, y él se pone a hablarme y yo le digo, yo no hablo ese idioma. Yo no sabía decir inglés ni nada. Mi amor, al otro día cuando llegué, el hombre tenía un diccionario en inglés y en español. Estaba en eso. No, que... Le gustó sabes, la mujer, le gustó la mujer. Coño. Sí. Cuando me dice que donde yo soy, yo buscándole la manera, porque cuando eso no había los teléfonos de ahora, acuérdate. Ajá. No, y bueno, yo le dije que tenía dos niños, que tenía 1 año y 7 meses, que no iba a Dominicana. Ay, parece que ahí fue que yo lo agarré de verdad. Uh-huh. Esto le dio una pena a él después que yo vine, me contó todo y hablamos todo. En conclusión, el hombre se fue, me dejó la dirección, el teléfono, todo de aquí de Canadá, y yo le dejé la dirección de República Dominicana. Eso fue en octubre, porque yo tenía planeado de ir a Dominicana en diciembre. Sí. Eso fue en octubre del 2000. Me llamó como a los 3 días de haber regresado. Ah, no, espérate, que cuando yo lo saqué, que hicimos los planes para irnos a tomar el café ese día, lo llevé de shopping a comprar souvenirs para traerle a los hijos. Me hizo una compra, me compró de todo, juego para los niños, todo. Y me dejó un sobrecito con 2,000 y pico de dólares. Y yo, guay, mi madre. Ay, ¿qué fue esto? Pero te dejó la presidencia de Argentina. No, mi amor. ¿$2,000? $2,000. Oh, pero te salió bueno el chapeo. No, yo no lo considero chapeado. No, yo no lo considero chapeado. Okay. Porque yo no se lo pedí. Exacto, él fue quien lo dio. Él fue quien me lo dio. Nadie le mandó a él abrirle la puerta a esta liebre, porque la verdad hay que decirla. Manolo. Él lo sabía. Él no se él no se imaginaba nada. Bien. Aquí está él entonces, mirándome de frente. Mira, aquí está él mirándome ya, de frente. Mareado, ese maco mareado ya. Entonces, nada, cuando se fue, ya los 3 días me llamó. Yo no hablaba nada de inglés. Y le digo, 5 minutos, 5 minutos. Y me mando corriendo para donde una amiga mía, que el novio sí hablaba inglés. Mi amor. Cuando llego allá y me llamó el gringo, porque tú sabes que nosotros tenemos la cosa, que todos los que son blancos le decimos gringo. Eso es el gringo. El gringo de Canadá. Cállate. Cuando llegué, bueno, el muchacho habló. Ah, dice él que cómo tú estás. Dile que yo estoy bien. Te pregunta él que con cuánto tú te vas a tu país a ver a tus hijos. Yo me quedé pamada. Dice una amiga mía, la amiga, la novia del muchacho que me estaba traduciendo. Dile que con 10,000, digo yo, le dice el muchacho,
pero vos estás loca, vos querés que el chabón se le vaya a la cara. No, 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 ¿cómo 10 mil? Digo, mira, dile que me mande 3 mil. Yo la tiré. Sí, dile que mañana yo la llamo para mandarle la clave, la vuelta. Yo no digo el diablo, ya sí fue verdad, me voy para mi país. 2000 que me había dado. Y me había artillado de ropa para mí, para mis hijos, huevo y de todo. Ya yo tenía, ya yo estaba hecha. Porque yo lo que ganaba era $600, que cuando eso era dólar, peso y el peso y el dólar estaban a la par. Sí, yo ganaba $600 y pagaba 200 y pico de apartamento, más lo que le tenía que mandar a mis hijos. O sea, al final no me venía quedando una chilata, pero yo estaba conforme, porque le estaba, porque yo salía a buscar un futuro para mis hijos. Claro, porque claro. Eso es así. ¿Cuántos hijos tú tenías? Dos, no, lo único que tengo, uno de 32 y uno de 27. Ok, bien. Y nada, al otro día a las 7:30 estaba yo en la vuelta de Junior esperando que abrieran a buscar mi cuarto. ¿A qué hora? A las 7:30 y abrían a las 9. Yo tenía un pri, Manolo, yo digo, guay. La mujer loca que estaba por irse para sus hijos. Sí, sí. Pues nada, me lo mandó. Y cuando ya en la vuelta de Junior nos conocía, me conocía porque yo mandaba mi dinero todos los meses. Cuando dice la chica, me mira, ¿vos sabés cuánto te mandaron? Digo, sí. ¿Cuánto? Digo, bueno, me dijo que me iba a mandar 3,000. ¿Y ese quién es? Griselda. Digo, a un amigo que yo conocí. Dice, ellos le dicen así por expresión, por decir suerte, qué leche que tenés, es como qué suerte. Y buena nada, leche. Y nada, buena y ahí leche. Entonces me fui para Dominicana al mes, llegué, compré mi pasaje de ida y vuelta, me tenía que regresar en enero 13 del 2001. Ay, mi amor, el hombre llegó de aquí para allá. El mismo día que yo estaba supuesta ahí, me llegó él para allá, yo cambié el pasaje porque yo no sabía, tú sabes, yo no sabía lo que se me iba a presentar. Sí. El hombre me llevó un pasaje para mí de ida y vuelta. El hijo mío me está atacando, dije, háblale de la isla. El hombre me llevó de aquí, de allí, de aquí, se llevó un pasaje de ida y vuelta para mí porque él pensaba como que eso era normal, que yo podía salir como ellos. Ay, mi amor, cuando llegamos, digo, no, y le explican, no, eso no es así, pues nos fuimos a la embajada, dice, no, ella no califica, ahora si tú te casas, pues sí, ah, pues ni perdió ni ganó. Entonces, cuando llegamos al güey, me dice, do you wanna marry me? I say, y yo me quedé, ¿te quieres casar conmigo? We're talking about our story. Y, ¿te quieres casar conmigo? Y yo me quedo, digo, ay, Dios mío, ¿y qué hago? Digo, sí, machete. Al otro día... Tú no perdías. ¿Verdad que sí? Al otro día, a las 10 de la mañana, yo estaba casada. Señora Griselda Silly. Bien. Él vino y el trámite mío duró un poquito más porque yo tenía un problema con los apellidos de mi hijo, de mis hijos, y tuve que cambiarlo. Pero ya, si no, a los 6 meses, ya yo iba a estar aquí con mis dos hijos. A los 9 meses, me mudé con mis dos hijos aquí. Aquí estoy. Mis hijos se criaron aquí. Tienen todo de aquí y yo estoy muy afortunada y muy contenta de vivir en Canadá. Qué bueno, qué lindo. Entonces, cuando fuiste a Canadá, ¿fuiste directamente a Príncipe Edward? Directamente, sí, desde Santo Domingo a Halifax, PI, que así se dice en la abreviatura, PI, Príncipe Edward. ¿Y qué es Halifax? ¿Dónde es? Halifax es una provincia, es una ciudad donde hay aeropuertos internacionales. Okay. Queda 4 horas de aquí. Charlottesville ahora sí tiene aeropuertos internacionales, pero en ese tiempo no tenía aeropuertos internacionales, no hacía vuelos internacionales. Okay, perfecto. Entonces, ¿qué hay en Príncipe Edward? O sea, habla del entorno, dime. Oh, Príncipe Edward, tenemos langosta. Ok. Muy buena, es una provincia turística. En el verano aquí nosotros recibimos aproximadamente casi 1,000,000 de turistas. Wow. Sí, en el verano. Hay unos famosos campos de golf, vienen mucho, es muy famoso por los campos de golf. Okay. Tenemos no sé si tú has oído a la escritora que escribió la historia de Anna Green Gables. Sí, era ella,
Ana Green Gables es de aquí. Tenemos muchos turistas que vienen a este museo. ¿Y qué más tenemos? Vivimos de la pesca, del turismo, de la agricultura, las playas, la arena. La arena acá es, no, ahí como tú dijiste, son rojas. Y hay como unos acantilados así, que es todo roja. Aquí en la tierra, la única tierra en el mundo entero que es de ese color. Es roja. Si tú la buscas, sí. Rojiza. Preciosa. Preciosa. Al turista viene aquí y le gusta bastante eso. Sí. El clima. Imagino el clima tropical, bueno, porque... Bueno, no. Ay, mamá. No. Es una isla. Sí. Nosotros aquí entramos por el Confederation Bridge, por el puente de la Confederación. Es el puente más largo del mundo, 13 kilómetros tiene. Es el puente más largo del mundo construido en la superficie de agua helada. Okay. El Confederation Bridge, tú lo buscas y es un espectáculo cruzar ese puente. Aquí se entra o por el puente, avión o en ferry. El puente se empezó a construir el 93 y lo inauguraron en el 97. $1,000,000,000 costó la construcción de ese puente. Sería bueno que tú le des una miradita, sí. Okay. Y el clima, bueno, tenemos, ahora mismo estamos en invierno. Tenemos enero, febrero, marzo, abril. 4 meses que son, que yo digo que nací en el país equivocado, porque a mí me encanta el frío, pero aquí podemos llegar a tener temperatura menos 30. Sí. Hielo. Y todo, y cuando se pone menos 30, se cancela todo, las escuelas, todo cerrado, porque no, es un peligro manejar. Menos 30, sí. Nieve todo el tiempo, mucha nieve. Todavía no ha empezado a nevar. Pero hace 3 años tuvimos una nevada que tuvo que venir un amigo mío abrirnos las puertas para nosotros poder salir. Qué suele tranca, sí, imagino. Sí, una cosa tremenda. Aquí sí, aquí es así, muy frío, muy frío. ¿Tú trabajas allá o no? Sí, ¿te dedicas a la casa? Okay. No, yo trabajo. Yo ahora cumplí, ahora el día, en febrero cumplo 19 años de trabajar. Yo trabajo en un nursing home. ¿Y eso qué? Un hogar de ancianos. Ok, muy bien, perfecto. Pero ahora mismo, desde octubre del año pasado, estoy en licencia médica porque me lastimé la espalda. Okay, qué pena. Y posiblemente me la operen. Así que estoy aquí, tengo un año y pico de vaga y con ustedes son mi diversión. Yo me la paso 24/7. Todo. Bien. Yo espero esta sesión, Manolo. Es así, mira. Pero Manolo, ¿cuándo que la va a subir? Ay, no, tú eres una cosa seria, Manolo. Eso es el mañanero. Ay, Dios mío, que me encanta. Qué bueno. Me encanta. Ay, pero no me maltraten a Philly. Pobre Philly, me da una pena. Digo, ¿y por qué que él se queda ahí? Coño, que se vaya de ahí. No, mira, hay alguna gente que no entiende que alguna cosa. No, yo sé. Mira que el programa, uno de los fuertes programas es hacernos bullying. A mí me hacen bullying, el viejo, sí. Me dice muchísimas cosas. Nosotros no hacemos bullying todo. Es que cuando se hace bullying a Philly, se piensa, pero es que mucho hay. No, ahí no hacemos bullying todo. Solo primero y segundo, Philly da material, porque Philly da material. Tú sabes que no me gusta de Philly, que yo le comenté a él, oye, ¿sabes que no me gusta? Que cuando él va a dar una opinión, él alarga demasiado. Cancanea. Sí. Yo le digo, pero coño, corta esa vaina, que por eso es que te hacen bullying. Bien, entonces, hay dominicanos allá, tú y quién más. No, mira, cuando yo llegué aquí, mira, Manolo, es increíble, es algo que te vas a reír con lo que te voy a decir. Cuando yo llegué aquí, yo no sabía inglés,
me comunicaba con mi esposo por medio a un diccionario. Empecé el college, el Holland College, yo estudié en el college inglés, te dan aquí cuando tú llegas con residencia y no hablas inglés, te dan clases de inglés gratis, tú no tienes que pagarla. Bien. Bueno, yo mis hijos iban para la escuela, yo me iba para el cosa. Yo duré 3 semanas, Manolo, cocinando la carne y la habichuela con ketchup, porque no sabía cómo encontrar la pasta de tomate. Ay, Manolo. A puro cachú. Y esta comida dulce, porque tú sabes. Digo, ay, Dios mío. Pues hasta que por fin mi hijo estaba en la escuela. Había una chica que era una niña que vino a visitar a su familia de salvadoreña y el tío de ella fue que me contactó a mí, me dijo, no, mira, aquí hay una hermana dominicana, y ahí conocí a mis hermanas, que son mis hermanas, Rosa, Marisa y Violeta, y nos hicimos amigas, y ahí ella me llevaron a la tienda a comprar el acondicionador, a comprar, a hacer mi compra, y ahí ya yo me iba sola, pero yo duré 3 semanas cocinando con ketchup, porque no sabía, lo más grande cuando tú no sabes, Manolo, algo. No, es fuerte. Regularmente, ¿qué se come allá? Comida papa, típica de allá. Papa. Pero papa en 10 versiones de papa. Bueno, de todas maneras, el puré de papa. Aquí, por ejemplo, yo a mi marido no lo castigo tanto con el arroz. Se lo varío. Un día arroz, un día papa. Un día arroz, un día papa. Pero cuando yo le cocino papa, él no es que yo cocino papa para mí. No, no. Yo le hago su papa a él. En mi casa se come arroz todos los días. Okay. Aquí se come papa. La carne aquí, como es, se vive de la agricultura y el ganado. Aquí ellos hacen tienen su mismo matadero de carne. Pero la papa y vegetales. Ah, no, no. No le des comida aquí, al menos al de mi casa. Yo no sé el de los otros. Hay que darle comida y vegetales. O sea, entre la comida tiene que añadir los vegetales. ¿Tu esposo sigue trabajando o ya no? Él sigue trabajando todavía. ¿Y trabaja en qué área? Él era ingeniero, me dijiste. Es ingeniero. Él trabaja en una compañía que diseña, hacen máquinas para McDonald's, para tú ves las papas, esas máquinas donde se fríen las papas, esas máquinas donde la procesan, y esas máquinas donde limpian las papas, que la ponen y van corriendo la papa. Entonces él diseña esas máquinas. Muy bien, muy bien. Latinos hay allá, ¿de qué país? Como te digo, habemos unas cuantas ya, estoy yo con mis hijos, está la Rosa, hay una abogada, una doctora con su esposo que es ingeniero, habemos como 5 o 6 familias latinas, pero hay de Colombia, muy poca. Hay gente de Colombia, mucho, hay de Colombia, del Salvador, sí. ¿Qué es noticia ya? ¿Qué sale en los periódicos de noticias? Ay, Manolo, ¿qué es noticia? Y en los noticieros de televisión, ¿qué es noticia ya? Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti, Manolo. Aquí no sale mucho. Por ejemplo, ahora mismo con el COVID, cuando está la política, se habla mucho de eso, que así, coincidencialmente, alguien rompe el cristal de una ventana y se entra. Cosas así, Manolo, eso es lo que sale en los periódicos, te lo juro. Mira, Manolo, nosotros vivimos en un lugar, yo le digo a los canadienses de aquí, digo, ustedes son privilegiados por cómo viven aquí. Yo, a ver, mi casa amanece sin seguro. Okay. Mi vehículo, los vehículos aquí amanecen sin seguro. Mira, Manolo, yo vine tan frustrada a República Dominicana que cuando mi marido y yo llegamos, el mismo día que nosotros llegamos aquí a la casa de Halifa a las 2:00 de la mañana, ¿no? Nos parqueamos y yo veo que entramos para adentro y el carro se queda en el driveway, afuera. Manolo, yo me desperté 3 veces a ver si se habían robado el carro. Te lo juro, mira, por Dios. 3 veces, digo, pero ¿cómo este hombre va a dejar este carro afuera? Y después me di cuenta que sí, era así. Pero no, aquí no, aquí okay. No pasa, aquí no hay, mira, aquí en el tema de la criminalidad, eso es
nulo. No te digo, por ahí agarran uno que vende droga, tú sabes, pero aquí alguien le da un cuchillo a una gente y eso sale en la portada. O sea, aquí no, aquí no, no. Diversión, entonces, ¿en qué ustedes se divierten? Bueno, diversión. Bien. Hay, vamos a ver que hay un problemita ahí de. Ok, un problemita de conexión y retomamos de nuevo. Entonces, en diversión me decía, ¿en qué se divierten ustedes? Bueno, te decía, una amiga mía dominicana junto con una cubana hicieron y estaban haciendo una fiesta latina, alquilaban locales y hacían esa fiesta latina todos los meses, una vez al mes. Y era un lugar donde nosotros íbamos y la pasábamos bien, la hacíamos desde octubre hasta abril. Después de abril ya no la hacían porque ahí venía el verano, se ponía caliente la temperatura y la gente, hay muchas cosas. Pero en invierno eso es lo que hacían. Ahora no la hacen por el tema del COVID. El turismo que vaya, ¿de qué nacionalidad regularmente son? Vienen muchos americanos. Muchos americanos. O sea, nosotros hacemos frontera. Yo estoy a 4 horas y media, casi 5, de la frontera con Maine. Bangor, Maine, el estado de Maine, tú sabes, ¿no? Ok. Maine. Ya, nosotros vienen aquí, hay muchos americanos con dinero, tienen casa de campo acá y se pasan el verano completo. Aquí mismo del mismo Canadá vienen muchos turistas, porque es que esta es una isla. Muy importante para Canadá. Sí. Sí, okay. Por la playa. Ok, sí, turismo. Sí, el y turismo, todo eso. Sí. ¿Música latina se oye? Oiga, ¿qué música latina se ninguna? Bueno, en la radio yo llegué a oír Despacito. Jesús, la madre. Despacito. Ya va lejos. Pero ya, sí, pero el radio, en la radio tú no vas a escuchar música latina. Nosotros, por ejemplo, en la casa usamos música, ponemos música de nosotros, latina, pero en la radio no. ¿Y cómo ustedes dan con los programas dominicanos por YouTube? ¿Cómo ustedes conectan? Bueno, ¿qué pasa? Mira, ¿cómo que lo van descubriendo? Bueno, yo me mudé hace 19 años, pero yo siempre he tratado de que mis hijos estén, tú sé, familiarizado con el país, porque no quería como que ellos olvidaran sus raíces. Sí. Entonces yo lo ponía que buscaran el periódico, en eso llegó tu YouTube, y ahí empecé. Y yo empecé a ver, mira, yo veo al doctor Nieve, me encanta. Sí, muy bien. Muy bien. Me veo a Nuria, veo a Marino Zapete, lo veo a ustedes, te veo a ti, veo a Sin Filtro, no sé qué hago yo con 51 años viendo a Sin Filtro, pero a mí... Una liga, Nuria, Zapete, Doctor Nieves. Es una... no sé cómo llegué a eso tú, Manolo, no sé, viste el diablo que vive metiéndole cosas, porque dime tú, ¿qué hago yo viendo eso? Pero yo me río con Amelia... Me río con Amelia y veo que la gente la ataca, sí, pero yo me río mucho, me gusta mucho. Y yo me he quedado, mi hijo Wilfrin, que es el mayor, es el más como que lo jala el país, porque ya vino con 13 años. El chiquito vino con 7 y él como que está más canadializado. Incluso ese hasta él ha perdido un poquito el inglés, el español. Ok, muy bien. ¿Se ve pobreza allá? No. Eso hay gente, yo soy pobre. Yo soy pobre. ¿Y tú esos cuartos que él te dio? Después cuando tú llegaste allá, el tipo no tenía cuarto, porque tú esos cuartos que él te adelantó demostraba que el tipo le iba bien. Ahora resulta que... Sí, no somos ricos, pero... Te vendió una movie, fue. No. Yo, pero no soy pobre, media, vamos a decir. Rica no soy. Pero no, nosotros económica... ¿Cómo decirte, Manolo? Porque no voy a decir que se vaya a escuchar muy... Ay, esta dominicana agrandada. No, yo no somos ricos, pero no somos pobres. Ok, no, está bien, se entiende. No. Pero entonces, pobreza ya se ve poco. No se ve. Hay gente pidiendo en la calle. Mira, gente pidiendo en la calle, no.
En el verano, uh-huh. como esta es una provincia que trae mucha gente, quizás tú vas a ver en el verano, ¿cómo se le dice eso a esa gente a esa gente que están pidiendo con un cartel diciendo, ah, mira, necesito regresarme a mi provincia? Okay. O necesito ir a casa, pero uh-huh. que tú tienes que ir a la calle y te saca la cartera para darle a una gente o que te pone la mano para pedirte, no. No. Acá en esta isla, no. Muy bien, muy bien. Porque yo te estoy hablando de aquí. ¿Qué tú extrañas de tu país? ¿Qué yo extraño, Manolo? Honestamente. Sí, honestamente. Y que no se escuche pedante o... Yo no extraño nada. En verdad, no, porque no, te voy a decir por... Adiós, pues porque yo no extraña nada. No, yo voy a decir por qué yo no extraño. Porque yo estoy en... Mira, mi familia está... Nada más me queda una sola hermana en Santo Domingo, en República Dominicana. Mi familia por parte de madre, todas están en Estados Unidos. Y estamos en contacto todo el tiempo. ¿Cómo te digo? Yo voy a Dominicana, Manolo. Te lo digo sinceramente, yo voy a Dominicana, la última vez que yo fui por un mes, y a la semana ya yo quería cambiar el ticket. ¿Por qué? A ese nivel. La bulla, aquí no se oye, aquí la gente no toca bocina, Manolo, ay, que tú no puedes, no, Griselda, que no, que es el celular, digo, pero Dios, yo si no, mira, Manolo, si yo no ando con cartera, es como que ando desnuda, no, que no puede andar con esa cartera, entonces, yo así no puedo, ya yo tengo el chip de acá. Ok, son 19, ¿me entiendes? 19 años, es una vida. Mira el motoconcho, y yo, a mí me operaron de la cabeza en el 2010. Ay, a mí eso se me... Ay, Dios mío, digo, no. Los hijos míos, este grande, se atrevería. Yo tuve que a casi hasta hablarle mentira para que viniera el otro día, porque se fue y duró como 5 meses por allá. Yo ofrezco. Sí. Yo no. ¿Haciendo qué? ¿Y quién más tiene muchacho? Bueno, mi hijo él se fue el año pasado. Ajá. Se fue a Alberta, una provincia mucho más grande, a trabajar. De ahí, cuando se le terminó su hora de trabajo, agarró y se fue de Alberta, se fue a Inglaterra, de Inglaterra se fue a Italia, de Italia se fue a Francia, de Francia se fue a Madrid, y de Madrid voló a Dominicana, y en Dominicana duró. Es algo que él quería hacerlo, y lo hizo. Y lo hizo. Está bien. Ahora está trabajando fuerte para pagar los 20,000 que se gastó. Gracias, Griselda, gracias por compartir con nosotros tu experiencia. No, mira, Manolo, espérate, sí. Quiero decir algo, porque he visto todas tus entrevistas. Ajá. Y vi una de Canadá, la que le hiciste a la Quebecois, que ella vive en Quebec, que dijo algo sobre, no, que depende cuánto tú trabajas, tú vas a pagar tu seguro. No, aquí en Canadá, cuando tú llegas a Canadá, tú puedes durar 2 años sin trabajar y como quiera tú vas a tener tu seguro. Aquí la salud es gratis. Okay. Gratis. A mí me operaron en el 2010. Si yo no hubiese tenido el seguro médico, si que hubiese venido de allá a operarme aquí, yo había tenido que pagar $37,000, porque eso sí, es caro. Mm. Sí. La educación también, desde la primaria, la secundaria, tú terminas y la educación es gratis. Sí. Pero esa es solo una corrección, eso que ella dijo, como que depende de lo que tú ganas. No. Tú ganas, tú trabajas, te sacan tu tase, uh-huh. Y ya, tú no trabajas, no te sacan tase, igual tú tienes tu Medicaid. Eso quería aclarar. Gracias, Griselda, cuídate mucho. Bendiciones para ti y para tu familia. Para ti también, una feliz Navidad. Gracias, chao, bye. Ay, bye.